Y la verdad es que muy contentos estamos porque esto es una herramienta más que complementa las estrategias y la política de acceso a la tierra, acceso a la vivienda, acceso a los servicios que tenemos en toda la provincia. En este caso, la Secretaría de Estado de Energía ha recurrido a un fondo nacional de, se llama un fondo RENAVAP, que se refiere a mejorar la situación de vida en los barrios populares de toda la provincia. Empezamos por Cipolletti con estas conexiones de electricidad que van a dar seguridad a las conexiones eléctricas de cada hogar. Pensemos que son familias que viven hace más de 20 años en un terreno y no habían logrado la regularización del servicio eléctrico. La obra implica media tensión, tendido de media tensión, tendido ya domiciliario de baja tensión y bueno, otro tipo de mejoras en el barrio para poder lograr este objetivo. Más de 1.100 familias serán beneficiadas con esto que hemos abierto los sobres hoy, ¿no? ¿Qué inversión tendría aproximadamente? Superior a los 500 millones y está enteramente financiado por el Estado Nacional. Es un puntapié inicial para comenzar con los más de 100 barrios en toda la provincia, ¿no? Sí, por supuesto. Ya venimos trabajando con otro tipo de obras, con CDI, es decir, Centro de Desarrollo Infantil, con playones deportivos, con otras intervenciones. Ahora logramos un esquema para poder ir licitando las obras de tendido eléctrico, que son las más complejas y también las más costosas. Así que estamos contentos junto con esto. Llevamos adelante el plan de Río Negro Suelo Urbano, que permite a muchísimas familias acceder a su lote. Estamos en Cipolletti sorteando ya los lotes, estamos en forma permanente interviniendo el suelo. Y por otro lado, el acceso a las escrituras a través de otros programas con políticas muy claras que lleva adelante el gobierno provincial.